Pienso que el partido en la primera parte hemos pecado otra vez un poco de que nos tengan que dar primero para que reaccionemos, ¿no? Ha empezado un poco los fantasmas del partido contra el Madrid, nos faltaba un poco de intensidad, nos estaban ganando en los duelos, pero luego creo que la segunda parte, bueno, el gol nos ha ayudado a engancharnos otra vez, y en la segunda parte pues en el vestuario nos hemos reunido, hemos metido dos o tres gritos, espabilamos o estamos en casa, último partido y tenemos que ganar como sea. Y nada, hemos salido con otra actitud totalmente diferente y con esa actitud y este equipo lo gana todo. Todo lo que podamos ayudar al equipo para sumar, pues siempre estamos preparadas para hacerlo, ¿no? Hemos entrenado muchísimo unos contra unos, balones filtrados, porque sabíamos que el Eibar jugaba así. Entonces, pues nada, creo que se ha visto reflejado que entrenamos y que cualquiera lo puede hacer bien, de las que jugamos siempre. Y nada, pues súper orgullosa y contenta de mí misma y nada, pero lo más importante es que hemos ganado. Pues la verdad es que Valencia me encanta la ciudad, creo que me ha adaptado muy bien, estoy muy a gusto, estoy muy contenta, creo que he mejorado muchísimo y nada, seguir en este camino que creo que este equipo todavía no tiene techo. Tenemos que el siguiente paso será a lo mejor tener esta continuidad a lo largo del tiempo y nada, en ello estamos trabajando. Ya lo sabíamos, pero en esta categoría cometes un error, el plan de partido no te cuadra, el rival te propone cosas distintas, está más acertado que tú estás imprecisa y te vas y pierdes. Y la segunda parte, recuperas todas esas sensaciones, estás intenso y cambias tú también un poco el plan de partido, recuperas esas sensaciones buenas y te impones. Lo positivo del partido, pues eso, que las sensaciones buenas las se pueden recuperar y lo negativo, que no te puedes esperar a que te den un golpe para saber que duele. Hay que anticiparse. Bueno, las 11 que proponíamos para inicio tenían una función. Los cambios, hemos cambiado las funciones, o sea, ya no ha sido un cambiar jugadora por jugadora, sino que les hemos cambiado un poco el plan de partido. Ha salido bien y encima, pues lo que tú estabas comentando, afortunadamente, las jugadoras que no parten desde el principio, las 21 están trabajando muy bien y todas están preparadas para jugar. Y hoy se ha demostrado que salen dos jugadoras de banquillo y prácticamente el equipo parece distinto. Sí, el objetivo principal, como tú bien decías, no creo que hubiera sido un error poner un número, decir, bueno, tenemos que quedar del 5 al 10. Eso hubiera sido un error porque o te limitas por arriba o te limitas por abajo. Lo que queríamos era hacernos fuertes aquí y que el equipo presentara batalla. Es decir, aunque el rival te golpee, aunque el rival a veces sea superior a ti, que sepas estar sin balón, que sepas estar sometido, que esos objetivos se han cumplido. Y se han trasladado en una cantidad de puntos que, bueno, si echamos la vista atrás, siempre hay algún partido que echas de menos haberlo ganado, sobre todo alguno que hemos tenido por delante. Pero bien, estamos bien de puntos. También, claro, hay que tener en cuenta los rivales. La competición está muy igualada. Hay equipos, este equipo es un recién ascendido y tenía los mismos puntos que nosotros. Sabíamos que iba a ser complicado. De cara a la segunda parte de la liga, pues seguir mejorando, hacernos aquí más fuertes. Y sobre todo si pudiéramos conseguir la consistencia de ganar dos partidos seguidos y volver a puntuar fuera de tres, sería muy bueno, la verdad es que.